En España se diagnostican cada año 4.000 nuevos casos de cáncer de piel. Hoy, en el Día Europeo del Melanoma, que es el más agresivo, se han presentado los resultados de un nuevo ensayo para luchar contra esta enfermedad que se basa en potenciar la actividad del sistema inmunitario. Los resultados del ensayo clínico animan a los investigadores. El 25% de los enfermos con melanoma ha pasado de tener una esperanza de vida de nueve meses a dos años y se prevé que con este tratamiento pueden alcanzar los cinco años. Es una enfermedad grave para la que la quimioterapia tiene una eficacia eh, desgraciadamente baja. En los últimos años ha habido avances muy relevantes en inmunoterapia y en melanoma. Se ha demostrado que funciona. Algunas sustancias de nuestro cuerpo frenan de manera natural la actividad de las células inmunitarias, los linfocitos, para que no trabajen más de lo necesario en condiciones sanas. Cuando aparece el cáncer, un fármaco llamado ipilimumab quita ese freno a los linfocitos, las células que detectan y destruyen el cáncer. El linfocito queda permanentemente activado y al estar permanentemente activado la respuesta inmune se exagera. Es una respuesta inmune mucho más violenta, especialmente contra el tumor. 17 años llevan trabajando un grupo de médicos e investigadores en esta nueva técnica con ventajas frente a otros tratamientos convencionales. Los efectos secundarios efectivamente son completamente distintos de la quimioterapia. No es un fármaco destinado a destruir células como la quimioterapia. Entonces no aparecen los efectos secundarios de la destrucción celular que produce la quimioterapia. Solo se han detectado picores y diarreas. El tratamiento se acaba de presentar a nivel mundial y los investigadores creen que en unos años podría aplicarse a otros tipos de cáncer como el de pulmón o el de próstata.